primer vicepresidente de la Tolda Roja llega a este punto de inicio, Plaza Venezuela, y llegará al Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, primer vicepresidente del PSUV. Vemos la euforia de la juventud. Han sido 11 años de formación continua. El mensaje que le dan los jóvenes. Mira, hoy aniversario de la JPSUV. La JPSUV es un sueño del comandante Chávez, de tener un partido político en constante renovación, un partido político con cuadro en formación constante, y quizás la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela captó totalmente la idea y la orden dada por el comandante Chávez, y gracias al apoyo de Nicolás Maduro, hoy tenemos una vanguardia revolucionaria conformada por muchachos y muchachas de toda Venezuela en proceso continuo de formación, ocupando responsabilidades. Los tenemos de constituyentes, de diputados, de gobernadores, de alcaldes, de concejales. Los tenemos al frente de instituciones dando la batalla, formándose. ¿Por qué? Porque esta batalla de gobernar en revolución es a largo aliento, a largo plazo. Y la mayor garantía de continuidad, la mayor garantía de permanencia de la revolución bolivariana es la calidad que es la formación de nuestros jóvenes. Nos sentimos orgullosos. Yo en lo personal me siento feliz. En el amor que uno le tiene al partido, lo refleja en el amor hacia la JPSUV. En el ámbito político, ha pedido a países de la Organización de Estados Americanos la activación del TIAR. ¿Su apreciación? No sé, ellos están en muchas contradicciones, muchas contradicciones. Ya van por 11 países apenas, creo, 11 o 10 que votaron eso. Después de tener a toda la OEA, después de tener a Estados Unidos se contradice diciendo que Bolton se pasó de la raya. ¿Cuál es la raya? ¿Acaso la raya es el TIAR? Es una gran contradicción que hay entre aquellos enemigos del país, enemigos de la patria, que lo único que buscan es de las riquezas nuestras, los recursos naturales, apoderarse por cualquier lado. Colombia, para que Venezuela sea un pase libre de la droga que ellos producen, de la cantidad de cocaína, el 70% de cocaína del mundo, necesitan un frente abierto por el Caribe. Mientras gobierne la revolución, ellos no van a poder tener ese frente abierto. Estados Unidos, el petróleo y los demás, porque son jalamecates de Estados Unidos. Pues hay una gran contradicción. Fíjense cuántos pasaron de la OEA, 30 y tantos países, 36 países, a llegar ahora a 11, a 10. Cada día son menos y cada día serán menos en el espectro internacional. El presidente constitucional denunció el día de ayer más de 10 planes para asesinarlo. Su apreciación, ¿qué está viviendo Venezuela en la actualidad? Este día cumplimos un año del asesinato, del intento de asesinato del compañero Nicolás Maduro, con explosivos. Son absolutamente terroristas, el término que se les puede acuñar de manera más perfecta es que son terroristas. ¿En función de qué? De hacerse del poder, de hacerle daño al pueblo. No hay forma, ni hay manera. Nosotros le hemos hablado muy claro al gobierno de Estados Unidos. Aquí Nicolás Maduro fue electo por el pueblo, en unas elecciones libres, soberanas e independientes, transparentes. De manera que los únicos que pueden sacar al presidente Nicolás Maduro es el pueblo. No será una cúpula de la oligarquía venezolana acompañado por órdenes del imperialismo para sacar a Nicolás. Eso no existe. Trump dijo ayer que John Bolton se había extralimitado con el gobierno venezolano. Bueno, yo no sé, yo pregunto cuál es la raya que se extralimitó. ¿Hasta dónde llegó que no le gustó al señor Trump? Es muy sospechoso eso. Son las contradicciones que tienen el tratamiento del tema de Venezuela. Ahora Bolton no solo fue el tema de Venezuela, es el tema de Irán, es el tema de Siria. O sea, Bolton iba a meter a Estados Unidos en una guerra mundial, acompañado por algunos que aquí se hacían ilusiones con Bolton. Yo sé que van a ser los boltonianos, ¿no fue que dijo el señor Capriles en estos días? Los boltonianos, ¿qué van a hacer? Deben estar de luto. Mientras ellos están de luto, nosotros estamos alegres, marchando con la JPSUV. Mira, en una gran demostración de fuerza de la juventud bolivariana, de la juventud revolucionaria, de la juventud de Chávez, a decirle al mundo, aquí estamos. Como dicen ellos, aquí está, esta es la juventud del PSUV. Este es el pueblo en organización permanente, en formación permanente. Es nuestra juventud, la fuerza que nos va a permitir garantizar la permanencia de la revolución bolivariana. Juan Guaidó, incluso según el gobierno de Colombia, están todos los días. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Muy claro, el gobierno nacional, cuando se sienta en una mesa de esta, no va a claudicar, no va a capitular. Entonces la derecha se sienta y cree que porque el gobierno se siente porque va a renunciar. No, eso no existe. Aquí hubo una elección presidencial. Yo creo que la derecha debería estar muy preocupada, entre ellos, de negociar sus candidatos a la Asamblea Nacional, porque esa elección sí va. O sea, no la salva nadie
el año que viene, antes del 31 de diciembre, aquí va a haber elecciones a la Asamblea Nacional. Eso está muy claro, totalmente claro. Que las negociaciones, que por ejemplo, ¿qué nos puede ofrecer la derecha a nosotros? ¿Qué le puede ofrecer la derecha al gobierno? Nada, nada. No pueden ofrecer nada porque no tienen nada. Y una negociación es eso. Lo contrario es que ellos iban a Estados Unidos a decirle, no, lo sentamos, se van a rendir. No, nosotros no nos vamos a rendir. No vamos a claudicar, ni siquiera pensar que nosotros vamos a cederles espacios que constitucionalmente ya se han ganado. Primer vicepresidente. El presidente de Colombia, dicen que en Venezuela hay presencia supuesta de las FARC. ¿Qué piensa la Asamblea Nacional Constituyente al respecto? No, este cuento es muy viejo. No habías nacido tú. No había nacido tú, no había nacido yo cuando comenzó la guerra en Colombia por el asesinato de Julio Eliezer Gaitán. No habíamos nacido los que estamos aquí cuando ya en Colombia estaba en guerra. Querer atribuirle los problemas de Colombia a Venezuela es una soberana, no solo una soberana estupidez, sino un descaro de aquellos que no han sabido ni controlar el ELN, ni controlar a la FARC, ni controlar a los paracos, ni controlar ni siquiera internamente el tráfico de drogas. Ahora nos van a echar la culpa a nosotros de la guerra que existe en Colombia. Venezuela ha declarado el presidente, ha declarado el ministro de la Defensa, ha declarado el comandante del CEO. No permitirá en nuestro territorio la ubicación de ningún grupo irregular. Eso lo ha dicho claramente y eso se está cumpliendo. La aplicación de Operación Tenaza con respecto al Esequibo. Bueno, a nosotros nos da mucha tristeza que a estas alturas de la oposición nadie se haya parado de manera firme a decir, no como eslogan, el Esequibo es nuestro, porque eso parece un eslogan, a sentir la defensa del Esequibo. Nosotros no solo lo hemos dicho, sino que lo hemos sentido en la defensa del Esequibo. El Esequibo no se toca, la frontera con Colombia no se toca. Lo que sea territorio nuestro no se toca. ¿Qué nos están preparando una tenaza? Nosotros le tenemos aquí un gran yunque martillo. Averigüemos qué yunque martillo. Ya para finalizar, Venezuela llegará, alzará su hoja ante la Organización de las Naciones Unidas. Así lo ha dicho el canciller. Ya van más de 11 millones de firmas. Todas estas instancias ya van más, pero este fin de semana tenemos el remate para llegar a los 13 millones, Dios mediante. Esos son mecanismos que nosotros debemos hacer dentro del marco legal, dentro del marco institucional. La ONU tiene que darse cuenta que contra Venezuela lo que están haciendo es una gran callapa internacional para apoderarse de sus recursos. Nosotros no nos vamos a rendir, repito, nosotros vamos a seguir batallando y luchando. Oye, señor presidente, una última pregunta. Una juventud que crece, que está creciendo y que crecerá bajo la mayor amenaza, ¿cuál es la respuesta de la juventud para el servicio de Venezuela? Formación, constancia, fuerza, lucha, batalla, todos los días en la calle, batallando por lo que se cree. Bien, agradecemos a esta hora las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, justamente en esta gran movilización, 11 años de la creación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela.